play. Put them on a leash and make them think back to everything they see. They know it's me, I don't yell. Talking about network when I got it all in my bill. Say less when you say something because you always getting upset. Say no, but I never get the sin, so it's all right. And yes, they don't see me, but I see they face when I make a man. Blue is the best color. Is in effect. We have just 1 week left in the season. There you go. There he is, the man, the myth, the legend. Cavs always come to play, especially at home. Lock in, MP. MP, you're my favorite player, man. Oh. Bienvenidos a esta retransmisión de la NBA. Toda la acción en este domingo por la noche aquí en los Cash Sports. Soy Sixto Miguel Serrano y me acompañan Jorge Quiroga y Anthony Daimiel. Y
en este momento que tenemos antes del comienzo, vamos a echar un vistazo a los quintetos iniciales. Puede que el partido de hoy sea difícil, pero van a intentar batir a su rival. Ganar a uno de los mejores equipos de la NBA delante de tu público es todo un empujón para los partidos que vienen. Además, si quieres estar entre los mejores, hay que ganar a los mejores. Ya han demostrado que forman un buen equipo. Ahora tienen que dar un paso al frente y ganar este partido. Cleveland jugará la primera posesión. Mobley, por la izquierda. Garland, taponazo de MP. Han conseguido recuperarlo. Triple de Quickly. Convierte el triple. Consiguen la primera canasta. Marcan el tono al comienzo del encuentro. Juegan los Cavaliers. Un diferencial de 3 puntos. El balón le llega a Mitchell. Garland en el exterior. ¡Y el triple entra! Y les devuelven el favor con un triple. Ojo por ojo, triple por triple. Posición exterior para Pérez. Y acierta con esa bandejita. Excelente visión de juego. Vio y pasó a su compañero desmarcado. Y ya llevamos poco más de un minuto jugado del primer cuarto. El balón le llega a Okoro. Aquí tenemos a Mitchell. Desde su casa. El rebote le cae a Quickly. Era un tiro completamente abierto y es un jugador que no suele perdonar. Un error defensivo imperdonable, aunque no haya anotado. Y vale la canasta. Donde vio el hueco, puso el balón. Aquí está Carla. La presión es intensa. Mobley en el exterior. Mitchell. Defendido por Quickly. El tiro de Mitchell no es bueno. Comienzan con 1 de 5. Siguen buscando las sensaciones en ataque. No consigue anotar el triple. Aun con este fallo han empezado con un 75% de acierto en los tiros. Mobley en el exterior. Falla el tiro triple. En la banda, defendido por Okoro, envía nota el tiro. Y ya van 4 de 5, han salido con mucha fuerza. Jugada de Cleveland. Pierden por 6. Mobley en el exterior. Mitchell desde el perímetro. Lo atrapa Barnes. Quickly. Y se gana la visita a la línea de personal. Los árbitros vieron el contacto y tendrá 2 tiros libres. Es la primera vez que acude a la línea de personal esta noche. Y el primero desde la línea entra. Y convierte los 2 desde la línea. Pide tiempo muerto Cleveland. Get loud!
Y nos aproximamos a los 3 minutos jugados del primer cuarto. Mitchell en el exterior. Entrará. Clava la suspensión lejana. Es implacable. Sigue atacando y atacando y atacando hasta que te hace trizas. Toronto por delante en el electrónico. Al interior. El balón le llega a Bolton. A la zona. Embiid. Rebotea Cleveland. Garland tiene unas cifras muy llamativas. Su media de anotación ronda los 18 puntos y medio por partido. Así es como se aprovechan los fallos defensivos, llegando hasta el aro. Aquí está Barnes. No acierta a corto alcance. Cuesta mucho impedir que este jugador anote en la zona. Excelente defensa. Tapón de Poltol. Interior para cubierto por Mobley. Vaya fallo. Ahora tendrá que olvidarse de este error. Adentro. Gallinari. Pases de estos le hemos visto a montones. Vance opera por la izquierda. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Ha sido de Mobley. Es la primera vez que va a la línea. Convierte el tiro libre Barnes. Convierte el segundo. Marcador desfavorable para Cleveland. Balón desplazado. La juega Merrell. Anota más o menos 8.5 puntos por partido. Bueno, a veces se fallan hasta los tiros más fáciles. Defendido por Strus. Triple. Mete el triple. Se le ve muy fino en este cuarto y está tirando con mucha confianza. Solo 2 segundos entre el reloj de posesión y el del partido. Garland. El tapón es de Empi. A la zona. Empi. No se anda con contemplaciones. Aquí tenemos a Garland. Lleva 5 puntos en el partido. ¡No entra! El defensor hizo lo necesario para provocar el fallo, aunque fuera la menor de las distracciones. Y hemos llegado al final del primer cuarto. Los Raptors por delante en el marcador. Van 7 arriba. 2K Sports en directo desde el Rocket Mortgage Fieldhouse. De nuevo por seguir el partido con nosotros. Si acaban de llegar, les recordamos que ya se ha disputado el primer cuarto. ¿Y qué pensáis de la labor de los Raptors en este partido? Han corrido bastante en este comienzo del partido. Y está claro que el contraataque es la mejor manera de conseguir canastas fáciles. Vaya, parecen llenos de confianza. Y se están escapando en el marcador. Aumentan su ventaja poco a poco. Y aquí está Merrell. Aún está buscando su primera canasta. Por
Posición exterior para Brown. Embiid usa el tablero para anotar la bandeja. Fíjate, tres de sus últimas cinco canastas han llegado gracias a asistencias. Hay que decir que están moviendo muy bien el balón. A ver si consiguen arrancar. A ver si es verdad, se han quedado paralizados en ataque. Prepara el alley-oop. La asistencia al poste bajo fue magnífica. Boucher, el exterior. El pie. Y anota la bandeja a tablero. Otro buen pase. Impresionante su ejecución ofensiva. Sí, los pases están dejando fuera de juego a la defensa. Llevan cuatro tiros de campo seguidos gracias a asistencias. Mitchell con el balón. Es uno de los mejores anotadores de la liga. Promedia casi 25 puntos por partido. Con la bola Mitchell, defendido por Brown. Tiros como ese no suele fallarlos. Esta vez ha tenido mala suerte. Otra vez el kick. ¡Remata! Controla el rebote y convierte la canasta. La diferencia de rebotes entre ambos equipos es bastante contundente. Se han puesto el traje de faena bajo los tableros y han sacado provecho con todos esos rebotes de más. Mitchell en el exterior. El balón le llega a Niang. ¡Nick! ¡No perdona! Empezará a jugar Toronto. Con esta victoria se ponen en dobles dígitos. Ya son 10 seguidas. ¡Menuda racha! Su racha de victorias ya es algo significativo. Alguien va a tener que inventarse algo nuevo para tratar de frenarlos. Mitchell con el balón. Anotó 21 puntos en su último partido. Y le ofrece un bloqueo. Strus en el exterior. ¡Sí! Aprovechó la asistencia de Mitchell. La defensa debería prestar más atención a este jugador. Toronto con el balón. Tuvieron 15 puntos de ventaja. Embiid. Buen pase, le ha dejado una autopista hasta el aro. Gran ejecución en ataque, están jugando un baloncesto muy inteligente. Se puede apreciar la diferencia en el porcentaje de los tiros. Están jugando muy bien. El balón le llega a Strus. Otro triple de los Cavaliers. Están muy acertados con los triples. Para los que se incorporan en este momento, estamos en el tercer minuto del segundo cuarto. ¡En fin! Canasta es su décima en este partido y solo ha necesitado 13 tiros. Salta a la vista lo que están intentando. Llevan 5 canastas seguidas desde dentro. Y si la defensa no les para, que sigan. Están consiguiendo tiros ideales. Tiempo muerto en la cancha. Los Cavaliers quieren hacer algunos ajustes. Progresa con 5 puntos. Le llega el balón a Mobley. Bloqueó
de Mobley. Tampoco acaba en canasta de los Cavaliers. Creo que esta gran ventaja es consecuencia directa de su gran labor en los rebotes. Y ese más 8 no lo dice todo, Jorge. Han sido más físicos a lo largo del partido. Aquí está Barnes. Anotó 9 puntos en su último partido. Es la segunda vez que acude a la línea en el partido. El primer tiro libre entra. Anota ambos Barnes. Ya hemos dejado atrás la marca de los 3 minutos y medio de juego del segundo cuarto. Strus en el exterior. Al centro, desmarcado. Se tomó su tiempo, pero acabó entrando. Aquí tenemos a Barnes. Ha ayudado mucho a su equipo, promediando algo más de 10 puntos por partido. El balón le llega a Bolton. Quickly. La juega Barrett. Suelta el triple. Primer tiro, primera canasta. ¿Quién dijo ensayo y error? Un tiro demasiado abierto, no fallará muchos de esos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. Strus en el exterior. Garland. Va de tres. Barrett la mete para abajo. No ha sido capaz de mantener ni una sola racha de tiro en todo el partido. Barrett la revienta. Será balón para Cleveland. Un diferencial de 18 puntos. Aquí está Garland. Lleva 5 puntos en el partido. El tiro de Okoro no es bueno. ¿Podría entrar? Tampoco convierte ahora. Y así acaba la primera mitad. Un monólogo por ahora. Los Raptors por delante en el marcador. Ganan por 18. Que no se vaya nadie. Volvemos en cuanto acabe el descanso para dar comienzo al tercer cuarto. Ha habido mucha emoción en la primera mitad, pero quizás se apriete un poco el marcador en la segunda. Envy ha disputado un partido muy completo. Lo que destaco de su primera parte, Anthony, es que no ha desaprovechado sus ocasiones. Lo ha anotado prácticamente todo. Han tenido buenas situaciones de tiro, Jorge. Su selección de lanzamiento ha sido inmejorable. Barnes, otra vez en pie. Y el rebote acaba en las manos de Darius Garland. Saca para Mobley. Garland, el balón le llega a Mitchell. Falla, pero pitan falta. Tendrá 2 tiros libres. Se la señalan a Embiid. Va a lanzar sus primeros tiros libres de la noche. Y es digno de admiración lo que ha conseguido desde la personal esta temporada. Anota más de un 90%. Es un aspecto de su juego en el que ha sido bastante regular este año. Y no consigue el primero.
y clava el segundo. Juegan los Raptors. Envía en el exterior. Sacan para Barnes. Quickly. Bloqueo de MP. Desde la parte alta de la zona. ¡Qué suerte con el bote en el aro! Los Cavaliers lo están pasando mal. Le llega el balón a Mobley. Okoro. Triple Garland. Entra desde larga distancia. Así se hace. Gran movimiento de balón. Y ya hemos dejado atrás el primer minuto de esta segunda parte. A la zona. Decide tirar. Clava el mini gancho. El equipo necesita que aporte más. Ha dejado pasar más tiros de lo habitual, pero está anotando los que tira. Garland en el exterior. El tiro es largo, pero el bote es favorable. El balón le llega a es canasta. La asistencia ha sido de MP. Está siendo el líder del equipo en el aspecto ofensivo. Está moviendo el balón de una forma sobresaliente. Garland desde la línea de tres puntos. Anota la canasta. Su quinta del partido. Por contra ha fallado seis tiros. Posición exterior para Barnes. MP contra dos rivales. Mira por encima de Mobley. Posición exterior para Quickly. ¡La bomba! MP anota una bandeja fácil. Te aseguro que no es lo que querían. Los están machacando dentro. No les iría tan mal si tuvieran las mismas oportunidades en ataque, pero no es así. Aquí está Mobley. Tiene muy buenos números en ataque. Promedia algo menos de 14 puntos por partido. Aquí tenemos a Garland. Pierden por 18. 6 en el reloj de posesión. ¡En cesta! Sabe perfectamente lo que hay que hacer para remontar. El entrenador de Toronto pide un tiempo muerto. Equipos van a hacer cambios. Substitution on the court. Acabamos de superar los dos minutos y medio del tercer cuarto. Posición exterior para Brown. Quickly. Encesta la bandeja a tablero. Anthony, están convencidos de que pueden atacar la zona rival para jugar cerca del aro. Es lo primero que hay que hacer con todas las posesiones. Buscar una situación de tiro lo más cerca del aro posible. Okoro con el balón. Intenta inaugurar su cuenta para jugar. Y pitan falta durante el tiro. Le han cazado en el salto y dispondrá de dos tiros libres. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. Y sé que está molesto por tirar tan mal desde la personal. Así que hará todo lo posible por mejorar sus cifras.
primer tiro libre dentro. Convierte ambos tiros desde la línea. Empezará a jugar Toronto. La juega Brown. A punto de cumplirse los 3 minutos y medio de este tercer cuarto. Tiro desde más de 6 metros. Garland captura el rebote. Es un mal fallo. Debió haber aprovechado el error de la defensa. Adentro. Mitchell. Y van a ser 2 tiros libres. Le han tocado durante el lanzamiento. Ha lanzado 2 tiros libres en el partido. Convirtió uno y falló el otro. Y convierte los 2 tiros libres. Y aquí está Brown. El balón le llega a Agbaje. Otra vez Brown. La juega Olinik, defendido por Niang. Solo 5 segundos en el reloj. Falla Olinik. Les va a costar volverse a meter en el partido, pero todavía queda tiempo. La clave es no cometer errores y aprovechar todas las posesiones. En efecto, y en estos momentos uno tiende a precipitarse. Es precisamente lo que hay que evitar. Aquí está Niang. No ha inaugurado aún su cuenta particular. Mitchell. La clava desde casi 6 metros. Están mucho mejor en la segunda parte. Su porcentaje, que apenas superaba el 30% en la primera, ha mejorado bastante en la segunda. A la zona. Y el primero entra. Encesta ambos. Aquí tenemos a Garland. Lleva 17 puntos en el partido. Desde lejos. Mala selección. Bueno, ya llevamos 3 cuartos. Tienen un buen colchón. Solo tendrán que gestionarlo. Los Raptors por delante en el marcador. Van 14 puntos arriba. 2K Sports en directo desde el Rocket Mortgage Fieldhouse. Mitchell. El balón le llega a Niang. De 3.
Gary Barnes atrapa el rebote. Han marcado la diferencia bajo los tableros, Anthony. La diferencia en los rebotes y en el marcador es muy patente. Embiid. Gran acción defensiva de Mitchell. Tienen el balón los Cavaliers. Pierden por 14. Y la canasta es de Ferrell. Tras una primera parte pésima con los tiros, han remontado el vuelo en esta segunda. Le llega el balón a Barnes. Canasta. La asistencia ha sido de Embiid. Un gran pase el de esta jugada. Empezará a jugar Cleveland. Aquí tenemos a Niang. Bloqueo. Merrill. No encesta el triple. Al interior. Barrett. Encesta gracias a una asistencia perfecta. De esos no se fallan muchos. El balón es para los Cavaliers. 15 puntos de diferencia. Ya ha pasado un minuto y medio del último cuarto. Rebote Barnes. Y van a salir al contragolpe. Se apoya con suavidad en el tablero. Está aportando mucho gracias a su capacidad de anotar. Me gusta cómo está jugando. Pide tiempo muerto Cleveland. Apenas hemos superado los primeros 90 segundos de juego del último cuarto. Mobley en el exterior. Otra vez Garland. Tampoco acaba en canasta de los Cavaliers. Embiid en la banda, cubierto por Garland. El balón le llega a Embiid. Barnes. Tira de tres. ¡La clava de tres puntos! En este parcial han estado moviendo el balón de maravilla y por eso han conseguido muy buenos tiros. Desde luego, la defensa va con la lengua afuera. Todos los pases tienen un objetivo claro y suelen acabar en canasta. Gallinari prepara un bloqueo. Intenta poner fin al parcial. Tampoco acaba en canasta de los Cavaliers. A la zona. Y la deja en el aro. Están consiguiendo penetrar en la defensa para anotar en la zona. Y por eso han encadenado esta racha. Si te acercas tanto al aro, anotar es mucho más fácil. Aquí está Garland. Y el tiro entra. Está siendo extraordinariamente eficaz y productivo, pero no puede hacerlo todo él. Será balón para Toronto. Adentro. Envía, anota el tiro. Otra canasta, parecen incapaces de fallar. Y la defensa está hundida, han sido incapaces de pararles los pies. Están muy mal en ataque y tienen que reaccionar. Necesitan una canasta para cobrar impulso. Posición exterior para Quickly.
Y Empi otra vez. Gran pase interior al poste bajo. Echamos un vistazo al cronómetro. Casi han transcurrido 3 minutos y medio del último periodo. Otra vez Garland. Rebote de los Raptors. Empi en el exterior. Otra vez Quickley. Tira el triple. Ese rebote es para Mobley. Garland en el exterior. Danilo Gallinari en la banda. Va por los tres. La enchufa desde más allá del triple. Qué combinación de virtudes. El tamaño se une a la buena muñeca desde lejos. Empi en la banda, cubierto por Garland. Remata. Rebotea y anota gracias a su colocación. Anthony, este es el tipo de partidos a domicilio que todos quieren jugar. En un calendario tan largo, con rivales tan complicados, siempre agradeces tener algún partido fácil en el que puedas descansar un poco. Aquí tenemos a Garland. Envía un alley-oop. Quickly le roba la cartera. Posición exterior para Pérez. Empi. Rebote de Gallinari. Era un buen tiro. Eso suele anotarlos. 5 segundos entre los relojes de posesión y de partido. ¡Y consiguen cestar! Están pasando por un buen momento, pero me temo que llega muy tarde. Sí, el tiempo no juega a su favor. No queda suficiente. Empi, cubierto por Garland. ¡La metió! Hoy apenas han necesitado a nadie más para ponerse por delante. Está capitalizando todo el juego ofensivo de los suyos. Aquí está Garland. Toronto se lleva el partido por una diferencia sustancial. Llegar al pabellón del rival y dominar como lo han hecho esta noche dice mucho de este equipo. No necesitan cocina casera para sentirse como en casa. Espectacular actuación en todos los aspectos. Y eso es todo por hoy. Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y Sixto Miguel Serrano les dan las gracias por acompañarnos en esta retransmisión de la NBA. Aquí, 2K Sports. ¡Hasta la próxima! Bills, baby.
for my car. Yeah, a couple of weeks.